I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Hirviendo. Hola a todos, hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo 17 de marzo, 2:48 de la tarde, tomándome un delicioso té de canela. Ya rompí el ayuno, sigo llenísima. De verdad, no esperaba que, o sea, se veía venir. Desayuné, ya les voy a mostrar lo que desayuné, pero desayuné con más de 50 gramos de proteína. Y es que comenzar tu día con una comida alta en proteína y asegurarte que estás comiendo suficiente proteína a lo largo del día, mínimo 30 gramos de macros de proteína por comida, es una de las formas más eficientes de estar saciado. No solo de estar saciado, el efecto térmico que tiene la proteína, si tú quieres un poco como, a ver, ¿cómo lo digo? Como acelerar tu metabolismo. No es tanto como acelerar tu metabolismo, pero comer suficiente proteína ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, te mantiene saciado, te ayuda a no solo mantener, sino construir músculo. Es deliciosa y yo muchísimos días comienzo mi día con colágeno, algunos gramos de proteína, después como huevos o alguna otra cosa, pero llevaba días con un, ¿saben cómo que? Yo no sé si esto solo me pasa a mí, pues por lo que mi vida es desarrollar recetas bajas en carbohidrato y compartirlas con ustedes, básicamente. Yo todo el tiempo estoy pensando en recetas, todo el tiempo. He encontrado cómo utilizar mi amor por la comida para el bien, yo creo. Yo antes me lo pasaba pensando en cuándo voy a ir a McDonald's y cuántas cervezas me puedo tomar en un día y esto y lo otro, y encontré como esa pasión por ciertas cosas la he redirigido para hacerle bien a mi salud, y creo que apoyar la salud de literal miles y miles y miles de personas en el mundo. Amigos, bienvenidos a un blog más. Estos son videos diarios mucho más informales, donde yo les muestro todo lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico, un poco el detrás de cámaras del canal, lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando, y lo comparto acá contigo de manera pues bien, bien informal. Una de las razones por las cuales, y literal, publiqué el video esta semana o la semana pasada o en estos días, de una de las razones por las cuales como huevos casi todos los días es por el efecto, digamos que anabólico que tiene esta proteína, específicamente el huevo. Y es un poco como explicado de otra forma, es que tanto de la proteína que tiene un alimento tu cuerpo la puede usar efectivamente para construir músculo. Aparte, la leche materna, que pues si tú estás viendo este video asumo que no eres un bebé lactando, la leche materna es la fuente más alta como de proteína que nuestro cuerpo, en cuanto a no fuente más alta de proteína, pero tiene el porcentaje más alto que nuestro cuerpo puede utilizar para construir músculo, alias los bebés que toman leche materna. Si tú, como yo, ya no tomamos leche materna hace varias décadas, la segunda mejor opción es el huevo. La verdad es que hoy mi desayuno estuvo sin las yemas, solo comí claras, ya les voy a mostrar, pero pues lo ideal siempre es comer el huevo entero la mayoría de las veces, porque en cuanto a vitaminas, minerales y también, sí, casi todo lo bueno es en la yema, entonces es súper recomendado comer las dos. Hoy la receta que hice también le puse proteína whey. Mejor dicho, antes de seguir hablando de la importancia de que la mayoría de tu proteína del día sea de origen de comida animal no procesada, llamémosla, les voy a mostrar lo que fue mi primera comida del día, la bebida que me hice después de llegar del gimnasio. Entonces acá está eso. And when she's gonna miss her soul, I tell him, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about.
Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? Amigos, ya van a ser las 11:30 de la mañana. Me volví del gimnasio, me preparé termo grande de electrolitos al gimnasio. Solo llevé termo de agua. Estoy lista para romper el ayuno, pero antes de hacerme, mejor dicho, en vez de café con colágeno, hace días tengo un antojo súper específico. Tenía en la nevera este paquete de wraps de Egg Life. Estos son los que compré en enero en Sam's Club en New Mexico, que venía el paquete como de dos normales y unos de sweet cinnamon. Entonces los abrí y siguen buenos. En teoría dice que tocaba usar en Estados Unidos es mes de año, entonces dice que en teoría tocaba usar a principios de marzo, entonces tienen en teoría dos semanas que ya se pasaron, pero lo suelo, lo siento y se ven bien. Entonces, ¿qué son estos? Son los wraps de claras de huevo. Esta marca Egg Life se consigue en varios países del mundo. Es estos que tienen canela, tienen un gramo de carbohidrato por la canela básicamente y 5 gramos de proteínas, básicamente claras de huevo. Ya les subí receta en YouTube de cómo hacerlos ustedes. Les subí como los normales, le pueden poner canela y listo. Entonces, ¿de qué tengo antojo? Tengo antojo como de rellenarlos con yogur de proteína y algo de fruta. Entonces voy a usar lo que tengo justo acá. Este yogur griego de Alpina me queda más o menos como 3 cuartos de taza, entonces creo que lo voy a usar todo y mezclarlo ahí de una vez. Le voy a poner un scoop de proteína, esta es la de Isopure que no tiene sabor, y cada scoop tiene 25 gramos de proteína, entonces hagamos cuentas. Creo que voy a usar 3 wraps, 5 gramos de proteína cada uno, ahí van 15, más 25, ahí van 40. Más el yogur que voy a usar, veamos, bim, 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 un vaso, otros 8, 48. Voy a poner un poquitico de mantequilla, de almendra, van a ser un poco más de 50 gramos de proteína en el desayuno. Y sí, pues tengo antojo de esto, no sé cómo vaya a quedar, pero preparémoslo, a ver qué tal. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs. And the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Amigos, así quedó esto. Ya probé el relleno, claramente. Espectacular. Arándanos por dentro, le puse esos poquitos de decoración. Wow, qué rico. Lista para romper el ayuno. Prométanme que van a hacer algo así. Oh my god, está buenísimo. Qué delicia. Entonces, los wraps sí son de clara de huevo, entonces ahí tenemos gran fuente de proteína. ¿Qué pasa con la proteína whey? A mí me fascina para ciertas recetas. A mí me fascina cuando un día no comí suficiente, no tengo tantas ganas como de comer carne, huevo, pescado, lo que sea. Entonces, como para subirle los macros de proteína a una receta, me encanta. Muy de vez en cuando, después de entrenar, me tomo un batido de whey.
para hacer whey, que se escribe W-H-E-Y, así en español también, básicamente así lo encuentran, proteína whey. Me gusta de vez en cuando, me gusta para panes, me gusta para recetas, pero no es mi fuente principal de proteína en el día. Número uno, mucho más biodisponible la proteína que viene literal como del animal o subproductos animales tipo queso, tipo huevo. Digamos, la proteína whey, en esto que estábamos hablando como del porcentaje que nuestro cuerpo puede utilizar para construir músculo, la proteína whey está en alrededor del 16%, huevo 48, proteína whey 16. Cuando estamos hablando de proteína de soya y proteínas de origen vegetal, baja incluso más como a 11%. Entonces es por eso que no, mejor dicho, una caloría no es una caloría, y a veces un macro de proteína no es un macro de proteína, porque también importa a nuestro cuerpo qué tanto pueda usar. Entonces, eso por ese lado, amigos. Ha sido un día tranquilo, leí, fui al gimnasio, creo que ahí de pronto también ya les mostré, fui al gimnasio, caminé en inclinación un poquito más de 5 kilómetros, y ahora he estado editando, ya va a comenzar el partido de mi segundo amor, empatado con Santa Fe, empatado, o sea, es como, tengo dos amores, Santa Fe y Barcelona. Entonces, nada, pues que ganemos. Tengo pensado hacer una receta, pues tengo pensado cocinar ahorita por la tarde para dejar como meal prep para la semana, porque se viene una semana bien movida, y no sé por qué estoy ronca. Yo estaba hablando bien, no sé qué pasó. Pero bueno, voy a tomar este té, sigo llenísima de ese desayuno, y ahorita nos vemos, que gana Barcelona. Ya son las 3:50 de la tarde, estoy viendo el partido de Barcelona. Por ahora vamos ganando, pero no canto victoria, entendamos esto. En el entretiempo quiero poner a cocinar una carne molida que saqué a descongelar esta mañana. ¿De qué tengo ganas de comer y dejar como meal prep? Quiero hacer como una boloñesa, como una salsa de carne, más que todo carne, un poquito de tomate, pero pensé que la iba a hacer como picante o estilo mexicano, pero me acordé que yo no he estrenado ninguna de las especias que compré en Marruecos. Si son nuevos al canal, en octubre del año pasado, octubre de 2023, estuve en Marruecos, recorrí todo el país, fue espectacular y no compré tantas cosas como suelo comprar en viajes, pero lo que sí compré fue como 5 o 6 especias diferentes. Entonces, todo esto para decir que le voy a poner de esta mezcla de especias, dice como especie de carne. Entonces, es carne molida, la descongelé esta mañana, sigo en mi plan de, o sea, he comprado un par de cosas de proteína, claramente, pero sí sigo en mi plan con darle prioridad a usar todo lo que está en el congelador. Entonces, ¿qué voy a hacer? También aprovechar que tengo el ghee, mejor dicho, estoy utilizando ingredientes antes de comprar, porque quiero hacer una compra grande en estos, probablemente el próximo mes. Ghee, lo primero que voy a poner es la carne. Quiero que se dore bien, le voy a poner sal y pimienta. Ahí le voy a poner un poco de ajo picado, le voy a poner de esta especie. Le voy a poner, simplemente porque los tengo, y una vez más dándole rotación a la cosa, estos tomates que ya tengo picados. Entonces, bueno, pongámonos a cocinar. Kinda turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me.
and I really get what the love songs are talking about. Calculé mal, ya comenzó el segundo tiempo y yo sigo cocinando, pero es que para mí la clave de una salsa con carne, sobre todo con carne molida, es dorar bien la carne sola, con sal. En este caso yo también le puse el ghee adicional. Antes de agregarle cualquier o vegetal o condimento adicional, porque me parece que pues, el mejor sabor lo va a dar la misma carne. Entonces quiero que todo, si ven los pedacitos que están más dorados, quiero que esté bien dorado. Este sartén de hierro yo no sé por qué no lo he usado más seguido. De hecho, cuando voy a visitar a mi familia en New Mexico, casi siempre cocino en sartén de hierro y acá no sé. Yo tengo dos incluso. Los está usando poco, los voy a usar más para algunas cosas. Pero para eso me parece espectacular. Entonces ya casi va a estar tan dorada como quiero. Ahora le, que esté completamente dorada, le agrego el ajo. Lo que hago es como que de pronto no van a ver en el ángulo, pero puedo abrir acá un pedacito en el centro toda la grasa de la carne más el ghee para dorar el ajo. Y ahí le agrego los tomates y el resto. Pero esto pinta bastante bien. Y gracias a Dios pues puedo monitorear la carne y ver el partido a tiempo. No sé por qué me dio por hacer una salsa en entre tiempo. Yo no sé yo qué pensé, qué receta iba a estar haciendo. Pero bueno, sí les quería mostrar. Para mí es clave que dore bien la carne. What to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Bueno, le puse espinaca ahí. Todavía vamos, ya vamos ganando 3-0, gloria a Dios. Le puse espinaca de último momento. Les confieso que la que pedí ayer por Rappi llegó bien sospechosa. O sea, como que la quería usar hoy. Y usé, entonces, incluso le saqué pedazos que no estaban tan buenos. Pude haber escrito ayer mismo. Y ellos son súper buenos, como en devolver la plata si el producto no llega bien. Pero bueno, un poco de espinaca a la carne queda súper bien. Tanto por nutrición como por sabor. Entonces, bueno, me voy a poner a ver el partido. Y ahora que termine, pues me hago la comida. Voy a dejar eso ahí. Ya son 5:30. Voy a terminar de alistar la pasta y eso ya para mi segunda comida del día. Acá tengo hirviendo agua. Ahorita voy a poner de una como a calentar un poquito más la salsa. Hoy de pasta voy a usar este espagueti de edamame. Este marca Good Bio. Lo compré en Aldi en España. En Estados Unidos venden uno similar. Muy, muy bajo en carbohidratos. Creo que no lo como más seguido simplemente pues porque es edamame, entonces soya, y me gusta limitar mi consumo de soya. Entonces, voy a cocinar dos porciones porque pues aunque no es algo que coma todas las semanas
Pues esto no lo comí hace unos meses, yo creo. Pues yo no sé por qué tan sucia el mesón. Pero sí, yo creo que voy a cocinar dos porciones por lo menos para... incluso tres de pronto. Para comer, pongámosle sal al agua. Para comer un par de veces esta semana con la carne, pero voy a guardar la pasta separada de la carne, por si acaso pues quiero comer la pasta con alguna otra salsa o topping, o la carne con otra cosa, pues podría. Entonces voy a poner como medio paquete. Y una vez ya esté, voy a poner queso burrata, queso parmesano, ya les muestro. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Bueno, amigos, y qué espectáculo, qué cocinada tan rica de domingo. Yo voy a guardar estos quesos. Se ve como un montón, pero me gusta usar una recomendación. Esto se llama un microplane. Es, creo que la marca, pero pues hay de muchas marcas. Rallador de queso también sirve como para cítricos y eso. Y lo raya como tan delgadito que pues queda como un montón. Entonces la pasta de edamame, la salsa de carne que hice, burrata, que es un queso fresco, queso parmesano. Y esta será mi segunda comida del día. ¡Qué delicia! Y ahora voy a dejar que eso se enfríe y lo guardo. Bueno, ya 6:20 de postre, y para cerrar el día de comida me tomaré mi... todas las noches me tomo el ácido fólico con magnesio. Hoy quiero cerrar el día con un mini postre, les voy a comer un poquito de chocolate. Este es chocolate sin azúcar, extra dark chocolate con sea salt, con sal marina. Es de Lily's, ellos endulzan con stevia y eritritol. Y 30 gramos, que es más o menos la... más o menos como dos... un poco más de un tercio de la barra, o sea, es bastante. Trae 130 calorías, 12 gramos de grasa. A ver, total, carbohidratos totales 14, menos 8 de fibra 6, menos 5 de eritritol, 1 gramo de net carb y 3 de proteína. E incluso si me comiera la barra entera, que pues no va a pasar, porque ajá, pues desaforada. Son 350 calorías por la barra entera, 31 gramos de grasa, 38 gramos de carbohidratos totales, menos 21 de fibra. Entonces 38 menos 20, 18, 17, menos 12, 5 gramos de net carbs esta barra completa, y 0 gramos de azúcar, tanto total como incluida. A mí esta marca me gusta mucho, tiene muchos sabores y presentaciones. Entonces vamos a coger esta toda rota. Vamos a coger... esto es un poco menos que el serving size, entonces a ver, de pronto como... cada vez que yo abro una chocolatina de estas que tiene papel dorado, pienso en Charlie, la fábrica de chocolates, pero la original, o sea, la original.
no la nueva con Johnny Depp. Entonces, bueno, con esto voy a cerrar el día. Gracias por acompañarme un día más. Los quiero un montón. Nos vemos mañana.